Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son las 5:22 minutos y este domingo es el debate de los dos candidatos a la presidencia de la República. La señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo van a debatir sus propuestas de su plan de gobierno en Arequipa, exactamente en la sede de la Universidad Nacional de San Agustín, en la UNSA. Para conversar sobre este panorama político, esta coyuntura política, conversamos enseguida con el doctor Roberto Palacios, abogado constitucionalista de UPAO, para hacer algunas reflexiones y qué es lo que tendrían que ambos candidatos manifestar en este debate para que esa población que todavía está indecisa tome, pues, al final la mejor decisión que sea favorable para nuestro país. Doctor Palacios, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto, y un saludo a todos tus radio, televidentes, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, seguimos, doctor Palacios, analizando, cada vez nos acercamos más a la hora decisiva de esta contienda electoral en su segunda vuelta. El próximo 6 de junio estaremos todos los peruanos decidiendo el futuro de nuestro país con un voto informado, un voto sustentado en argumentos y en ideas, en planteamientos viables para el desarrollo de nuestro país. En ese contexto, doctor, el domingo habrá el último debate entre los dos candidatos a la presidencia de la República. Desde su experiencia, ¿qué tendrían estos ambos candidatos que expresar para poder tener ya la certeza de los millones de peruanos que vamos a sufragar, la convicción de por quién darle nuestro voto y sobre todo a ese grupo de indecisos ya darles, despejarle todo tipo de incógnita o de duda para decidir su voto? Mira, Beto, creo que estas elecciones son bastante particulares. Son las elecciones de la pandemia, son las elecciones de las necesidades insatisfechas, son las elecciones en que hemos convivido con la muerte, literalmente, ¿no? Y este escenario creo que influye en la decisión del elector, donde no solamente las ideas son importantes, sino que hay un aspecto, creo yo, psicológico, hasta diría yo sentimental o de esperanza, ¿no? Así que en este debate creo que los candidatos deben centrar en dos momentos o en dos aspectos. El aspecto, como bien lo dices tú, de argumentos y de ideas, pero por otro lado, en quién brinda mayor confianza, mayor esperanza de que las cosas van a cambiar. Creo que hemos vivido y estamos viviendo momentos de polarizaciones muy, muy marcadas y hasta de una actitud a veces hasta violenta, especialmente en las redes sociales. Creo que es momento también de que los candidatos den muestras a los ciudadanos y al país en general de que podemos llegar a acuerdos nacionales sobre aspectos que nos van a devolver la fe en el país. Y me refiero a los temas de salud, a los temas de educación principalmente. En resumen, será un debate de ideas, pero también de sentimientos, de confianza, de esperanza. Así es, doctor Palacios, y eso es lo que todos los peruanos esperamos, que este domingo 30, este escenario de la Universidad San Agustín, allá en Arequipa, se convierte en un espacio en que ambos candidatos aprovechen al máximo el tiempo que se les brinda para no dedicarse a insultarse ni a descalificarse como personas, sino al contrario, aprovechar al máximo el tiempo para poder nosotros como ciudadanos
seguir fortaleciendo nuestras ideas, seguir conociendo más de cerca sus propuestas y tomar la mejor decisión, como decíamos, que sea favorable al desarrollo de nuestro país. Doctor, ¿y qué lectura le da a usted a estos condenables hechos de violencia, este asesinato a estas 16 personas que ocurrió el último fin de semana en el Brain? ¿Qué es lo que nos quieren decir estas acciones terroristas días previos a una contienda electoral? Creo que muchas lecturas nos da esta matanza, ¿no? Lo primero, como debe ser, es lamentar y solidarizarme con las familias que han perdido a sus seres queridos. Lo segundo es de qué tan lejos estamos de lo que les toca vivir a estos peruanos de la cuenca del Valle Apurímac y del Ene, ¿no es así? ¿Qué tan distantes estamos de realmente de sus necesidades? Escuchaba de que les falta todo, les falta conectividad, les falta infraestructura, puestos de salud, educación, nuevamente la ausencia del Estado. Están si abandonados a su suerte, como se dice. Así es, y si sumamos a ello la lacra del narcotráfico que unido al terrorismo, supongo que es una vida insufrible en la que estos pobladores peruanos como nosotros deben sentirse en dos márgenes, la del terrorismo y la del narcotráfico, ¿no? Creo que deberíamos tener una mayor participación del Estado. Así es, doctor. Y finalmente, hay todavía, además de un grupo de indecisos en la población electoral, otro sector de la población que mantiene su posición de el voto en blanco o viciar su voto. Desde su posición como abogado, como académico, ¿qué le podría usted decir a esas personas que aún mantienen esa decisión de acudir a las urnas el domingo 6 de junio, pero a votar en blanco o a viciar su voto? Bueno, finalmente es su derecho, ¿no?, de ejercer su voto, pero pediría definiciones. Así como mostramos nuestro hartazgo e inconformidad cuando los congresistas votan sin tomar postura y decisión, creo que ahora nos corresponde a nosotros los ciudadanos decidir por cualquiera de las dos opciones que se nos presentan. Muy bien, doctor Palacios. Esperemos pues entonces, como todos los ciudadanos, que este domingo 30, que es el debate entre ambos candidatos, haya esa oportunidad, que lo que estamos conversando se concrete en propuestas viables y, como siempre, lo mejor para nuestro país. Gracias, doctor, muy amable. Usted, las gracias, Beto, felicidades. Igualmente, permiso. Un buen fin de semana, doctor Palacios. Gracias. Igual para ustedes. Son las 5:30, vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.